Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, este 10 de mayo, madres salieron otra vez a las calles. ¡Hijos se lo llevaron! ¡Hijos lo queremos! Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? No hay nada que festejar porque nos faltan nuestros hijos. Pedimos justicia. Somos madres dolientes y abuelas hechas de madres, de nietas que extrañan a sus padres y a sus madres. Si no quieren castigar a los culpables porque los tienen, no los castiguen, pero que me lo busquen, que me lo entreguen. Él era del gobierno y el gobierno. Fue una desaparición forzada, porque fue el mismo gobierno el que lo desapareció. Porque mientras no me la entrega el Estado, para mí ella vive. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Qué imágenes y testimonios llenos de dolor. Así marcharon las madres desaparecidos en México, con fotografías de sus hijos, cartulinas y mantas. Más de 50 colectivos exigieron justicia a las autoridades, así como la presentación con vida de todos sus familiares. En la marcha que partió del Monumento a la Madre, también participaron familiares de migrantes centroamericanos y mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En nuestro país, en este momento, hay más de 40 mil desaparecidos y más de 26 mil cuerpos sin identificar. Y bueno, no fue la única marcha en el memorial de la Alameda de Zaragoza, esto en Torreón, Coahuila. Decenas de mujeres también exigieron justicia para sus desaparecidos. En Michoacán, colectivos estiman que hay más de 1,000 desaparecidos en aquel estado. Aseguran no cesar en su lucha por encontrarlos con vida, a pesar de las amenazas que reciben todos los días. Veracruz y Chihuahua también se sumaron a estas protestas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.